¡Buenos días, familia! Pues hoy vamos a hablar de esos productos maravillosos que tenemos en las huertas Navarra. Concretamente, en las huertas de Tudela tenemos unos muy buenos. Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? ¿Ya sabemos de qué hablamos, no? Pues sí, sí, sí. De los cogollicos de Tudela. A ver si os gusta cómo lo hacemos hoy. Y si no, pues no pasa nada. Lo seguimos comiendo como toda la vida, en ensalada. Vamos a hacer tres recetas maravillosas con cogollo. La primera va a ser unos cogollicos de Tudela en tempura de comino con hummus de garbanzos. ¿Qué pedazo de chiste me acabo de acordar? Van dos cogollos muy enamorados por la calle, agarrados de la mano. Viene un camión, no los ve, ¡pumba! Y se lleva al marido por delante. Buah, la mujer disgustada, la mujer cogollico disgustada, cogen el coche y van al hospital ahí de Tudela, al Reina Sofía, van a urgencias. Y nada, la mujer esperando en urgencias. Y sale el doctor, se quita la mascarilla. Tengo dos noticias. ¿Por cuál quieres que empiece? Por la buena, doctor, por la buena, doctor. Bueno, pues su marido está vivo. Y la mujer cogollo, bien. Y ahora la mala, doctor. Bueno, pues que se ha quedado en estado vegetal. ¡Se había quedado en estado vegetal el cogollo! ¿Cómo os quedáis, acojonados? Os presento los ingredientes. Cogollitos de Tudela. Harina. Levadura royal en polvo. Agua fría. Garbanzo. Comino. Limón. Y ajo. Esta receta tiene dos elaboraciones. El hummus y los cogollos en tempura. Vamos a hacer el hummus. El hummus lo podemos hacer de cualquier cosa que nos guste. Se puede hacer de berenjena, que se llama en este caso baba canús. Lo podemos hacer de pochas, que se llama pochus. Lo podemos hacer de pimientos del piquillo, que se llama pimientus. O sea, lo primero los garbanzos. El ajo troceadito, zumo de limón, poquito de comino, un poquito de aceite de oliva, un chorrito de aceite virgen extra y un poquito de pimentón. Echaremos agua bien fría, la harina y la levadura, un poquito de aceite virgen extra. ¿Veis qué texturito? Así nos tiene que quedar. Ahora, lo que tenemos que hacer es limpiar bien el cogollo y quedarnos con las partes tiernecitas para pasarlos por harina y freírlos en aceite de oliva y acompañarlos con el hummus de garbanzos. ¡Va a estar espectacular! ¿Veis qué buena pinta? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué pintón! ¿Veis, amigos? Ya están listos para dipear en el hummus. A ver, a ver, a ver. Esto tiene una pinta bestial. ¡Qué pintita! De cogollos, me pasó a mí. Estaba en un restaurante en Pamplona y pedí una ensaladita de cogollos, tomate, atún, agüita, una ensalada de esas ricas de verano, de chuparse los dedos. Y no me trajeron pues, la vinagreta para grabar. Le dije al camarero, oye, camarero, camarero, ¿me puedes alinear la ensalada? Y me dijo, sí, sí, por supuesto. Se acercó a la mesa y me empezó, con el 1, el cogollo, con el 2, el tomate, con el 3, las aceitunas. Me quedé así, vamos a ir a por la siguiente receta. Sí, sí, el carpacito de cogollos. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? Pues bueno, ahora os presento los ingredientes. Cogollos, pepino, jengibre, ajo encurtido, aceite virgen extra y vinagre. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger dos cogollos bien limpios y secos y los vamos a congelar. ¿Veis, amigos, cómo tenemos el cogollito que lo hemos metido al congelador y lo tenemos congelado? Ahora lo vamos a cortar y lo vamos a poner en este bol. ¡Venga! ¿Veis qué colorcito ha cogido traslúcido? Un poquito de aceite de oliva, un chorrito de vinagre, de vino tinto, un poquito de sal. Pondremos papel film, ahí, los cogollitos. Estiraremos con ayuda de un rodillo. Lo tenemos estirado muy fino, lo congelaremos. ¿Veis? ¿Veis cómo lo sacamos? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis cómo lo sacamos? Esto está como una piedra. Venga, vamos a cortarlo. Ahí. Ahí, ¿habéis visto? Qué sencillo, ¿no? ¡Qué pasada! Un carpaccio de lechuga. ¡Impensable! Pues ahora, mientras se descongela, vamos a preparar el resto de los ingredientes. Vamos a poner todos los ingredientes. Un poquito de jengibre, así, cortado un poco. Unos daditos de pepino. Unos ajos encurtidos. Unas anchoitas en salazón. Unas anchoitas buenísimas de las Bardenas. Lo único que nos falta son unas aceitunitas negras. ¿Qué me decís de estos cogollos? Ahora no me decís que soy tradicional, ¿eh? No, no, acojonado. Parece que estamos en el restaurante Maer, en Cintruénigo. Venga, os esperamos allí cuanto antes. ¿Sabéis lo que es un chiste con cogollos, con cebolletas, con alcachofas, con espárragos? ¿Sabéis lo que es? ¡Un chiste saludable! ¡Un chiste saludable! ¡Saludable! Vamos a hacer unos cogollos a la plancha con una salsa fina de coco y cilantro, una vinagreta de encurtidos y unos daditos de queso. Venga, ya veréis cómo os gusta un montón. Y seguro que lo hacéis, que es lo más importante, que lo hagáis en casa y que probéis cosas diferentes. Venga,
Los ingredientes son cogollos, queso parmesano, camembert, cebolla rojo negro, pepinillo encurtido, ajo fresco, cilantro, mostaza en grano, leche de coco y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que vamos a empezar va a ser por la salsa fina de coco y cilantro. ¿Veis qué maravilla? Que tenemos ya todos los ingredientes mezcladitos. Pequeñito, esto me pasó a mí cuando era pequeño, cuando era un chavarrillo así, no sé si tendría 9 o 10 años, que me mandó mi padre y me dijo, oye, Gonza, vete a comprar unos cogollicos. Vale, yo fui a la tienda, yo a los cogollos, nadie me acaso, y al rato me dice mi padre, oye, Gonza, ¿te has traído los cogollos? Y le dije, no, es que estaban verdes. ¡Estaban verdes los cogollos! A ver, un cogollito, y lo cortaremos en 4. A ver. Venga, vamos a marcarlos en una sartén, muy fuerte, con un poquito de aceite y sal. A ver, un poquito de aceite y los marcaremos. A ver. ¿Veis cómo van? Bueno, y si los hiciéramos en la parrilla ya sería para flipar. ¿Veis qué bonita pinta? Ahora solo faltan acabarlos. La vinagreta que hemos hecho. A ver. Nos vamos a pintar un poco. A ver. El ajo negro. Los daditos de queso parmesano. La cebollita roja. Los daditos de camembert, los pepinillos. ¿Cómo os quedáis? ¡Ay, madre! ¡Madre, madre! No necesita nada más esta maravilla. ¿Veis qué cogollitos? ¡Qué maravilla! ¿Veis? Ya tenemos todo listo para la fiesta. A ver qué variante del cogollito gusta más. A ver, su crítica, súper importante. A mí, la que más me ha gustado ha sido el cogollo a la brasa con la salsita, el queso, la polla negra y eso. Porque tenía una salsa súper rica y estaba muy buena. El cogollo en tempura, top, top. Bueno, pero no me ha gustado en nada el carpacho, porque sabía con alga mojada. Pues de 3-2 ni tan mal, ¿no? Hombre, es que si le preguntaran a la mujer de Arguiñano todos los días a ver qué tal los platos, pues seguro que Arguiñano iría más de un día a los leones.